¿Quieren disfrutar de buen teatro, reírse, reírse y no parar de reírse, aunque tiene un título? ¿Eh? El sistema de la víctima. Pero ahora nos van a estar contando. Estamos con Cristina Carone, Maru Silva y Pablo Alonso. ¿Cómo les va, chicos? Hola, muchas gracias por recibirnos. Bueno, a ver, Cristina, directora, contanos de qué se trata esta obra. Bueno, esta obra, escrita por Mónica Cabrera, es una obra de humor, de mucho humor, y fue escrita en tiempos de crisis en nuestro país, como para, bueno, también apelar a la creatividad, al humor y no caer tan abajo cuando nos sentimos deprimidos. Sí. O sea, que reflexiona con humor sobre las diferentes situaciones que vivimos en la actualidad. Por ejemplo, son 6 personajes y habla sobre una mujer que ha sido abandonada en el altar, entonces se siente víctima de la situación. Todos en algún momento nos hemos sentido víctimas, claro, de algo. Todo enfocado, por supuesto, desde el humor, con estos dos grandiosos actores. Ay, ahora me que van a son contar. Fabulosos. Que es verdad lo que está diciendo. Muy, claro. Muy divertidos ellos, entonces hacen que cada personaje sea, además de lo que dice, desde su corporalidad, su, claro, vestimenta. Enriquecerlo. Exactamente. Contame, Maru, bueno, ¿cuál es tu personaje? Bueno, nosotros son 6 monólogos y nos hacemos 3 cada uno. Sí. Así que bueno, yo hago un personaje que es una señora que está a punto de suicidarse en una cornisa. Sí. Eligió un momento inoportuno. Así que bueno, es todo lo que acontece. Claro, sería algo tragicómico. Exacto. Como de una tragedia, sí. Termina en algo, exacto, realmente divertido. Después, otro personaje es una loca que se escapó del manicomio y anda por la calle Corrientes disfrutando de la brisa de la calle Corrientes. Que también es muy lindo personaje, muy, muy emotivo además. Y el último personaje es Bendición, cada una tiene un nombre así parecido. Bendición recibe una llamada que le da un vuelco a toda la historia y cierra la historia con algo inesperado. Es muy lindo. Ay, qué bueno. Es muy lindo, muy y cómodo. Pablo, yo he visto fotos que están preparando. Tenemos que agradecer. A ver, contame. Bueno, yo hago 3 personajes que para mí fue un desafío también, estos personajes que voy a encarnar ahora. El primer personaje es una mujer que fue abandonada en el altar. ¿A vos sos la abandonada? Soy, sí, la abandonada. Soy abandonada. Sí, bueno, después el siguiente personaje es... Digo, para caracterizarte como mujer, todo un trabajo, sí, desde lo corporal, exacto, lo estético. Vamos a aclarar un punto, sí, vamos a ver una apuesta que es un varón interpretando un papel de una mujer. Claro. No, sin ridiculizar a la mujer, exacto, exacto, sin caer en ningún otro tipo de puesta, más, claro, que va a ser... Un hacer varón mujer. Haciendo un papel de mujer. Exactamente. Bueno, después una vendedora ambulante que es un poco ciclotímica y muy miedosa. Y por último una señora mayor que supo estar muy bien con mucha fortuna y ahora está un poquitito venida a menos, pero bueno, sus aires y su galantería no la pierde ni su, claro, glamour. Un personaje con muchísimo glamour. Qué bárbaro, bueno, componer cada uno de estos personajes realmente es todo un trabajo y ahí está tu mano, Cristina. Está mi mano, pero la verdad que ha sido un placer enorme trabajar con ellos dos porque de una semana a otra se aprendían el texto, venían con propuestas, diferentes lenguajes, tenemos una mexicana, tenemos varias interpretaciones diferentes que hacen que suman a cada uno de ellos. Así que yo, para mí, ya se los digo siempre, fue un placer enorme y me divierto, me río en cada uno de los ensayos porque siempre están sacando cosas de adentro, agregándole algo que suma al humor que ellos interpretan. Bueno, ¿esto van a estrenar cuándo? El sábado 6, este sábado, sí, en el Teatro Bajo Suelo, hora 21.
Bien. Las entradas están en venta acá en el ECO. Aquí en el ECO con descuento, así que, bueno, los nervios del estreno y que aclaremos, porque por ahí la gente preguntaba, pensaba que era todo para muy dramático. No, es todo lo contrario. Tiene al contrario, saca del dramatismo y lo pone en un lugar de humor. Como ya nos tiene Cristina acostumbradas a sus obras, una mejor que la otra. Así que a comprar las entradas. El sábado a las 21 es el estreno. Yo ya anduve viendo cositas, así que les digo, no se la pierdan porque no van a parar de reírse, ¿eh? No van a parar de reírse. Así que sábado 21 horas en Bajo Suelo y hay que agradecer. Sí, por favor, a Gonzalo Alonso y a Verónica Alonso, que, también, que maquilladora. Bueno, son mis hermanos y los obligué a que estén involucrados. ¿Pero cómo están involucrados? Para trabajar para la obra. Sí. Nos asesoró también acerca de los personajes, así que estamos muy agradecidos. A Catita Corso. A Walter Lanestosa. Cecilia siempre, Leguizamón. El vestuario. El vestuario nos ayudó. Como siempre, Cecilia. Seguramente nos vamos a olvidar de agradecerle a alguien porque, bueno, en esta familia que somos los teatreros, siempre tenemos un amigo dispuesto a prestarnos una utilería, a prestarnos una peluca. Como nosotros también lo hacemos con otros compañeros. Ya van a venir a promocionar otra fecha, así que seguramente. Los que se olvidaron de agradecer hoy, lo agradecemos. Claro, exactamente. Chicos, muchas gracias. En todos los estrenos, esto sea realmente todo un éxito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A disfrutar el sistema de la vida.